Hola, ¿qué tal? Oh, muy bien, les ha encantado. Bueno, hay que hacer algún cambio, pero nada, poca cosa. Va, esto lo ganamos. Una pasta. Pues mira, es lo que te iba a comentar, es que me voy a quedar aquí. Creo que es lo mejor, porque me quedo toda la tarde trabajando desde el hotel y así mañana a primera hora tiene el documento. Y llego a Madrid a comer. El partido. Dile que lo siento mucho, me ha surgido algo. Mira, el fin de semana le llevo al fútbol, luego cenamos por ahí y paso el día con él. ¿Te parece? Bueno. Venga, y yo. Un beso. Hasta luego. Hola, cariño. Sí, todo bien. Acabo de salir ahora de la gestoría. Sí. ¿Has llevado al niño a judo? ¿Y la clase ha ido mejor? Acuérdate que mañana tenemos hora con la tutora. Por la tarde, ¿eh? ¿Cómo que no puedes? Bueno, vale. Mira, ya veré cómo lo soluciono. Te tengo que dejar. Sí, que me está entrando una llamada. Sí, luego te llamo. ¿Sí? Hola, sí. Sí, acabo de salir. Encima de tu mesa, te los he dejado, los informes. ¿Un cambio? ¿En qué parte? Está bien. Mañana a primera hora los tienes. Sí, no te preocupes. Hasta mañana. ¿Qué tal, tío? Oye, mira, estoy con el contrato nuevo. Sí, el del ayuntamiento. Pues mira, que me han pedido que incorpore una cláusula nueva y no sé, no tengo ni idea de esto. Pásame con alguien de civil, por favor. Espera, oye, que he pedido la cena, ¿vale? Un segundo. Déjala aquí, por favor. Alex, perdona. Te comentaba, a ver, hay que incorporar la cláusula decimoprimera, el punto 11.5. Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio. Alguien de civil, por favor. A la hora que sea, me da igual. Lo necesito ya. Venga, gracias, tío. Es la Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria a la Ley del Registro Civil, por lo que se modificó la Ley Orgánica 6/1985. ¿Tú por qué sabes esto? Sin ofender. Trabajo en una gestoría. Con el sueldo que tengo no llego a final de mes. Así que 3 días a la semana trabajo aquí para tener un sobresueldo. Bueno, mejor dicho, llegar a un sueldo. Tienes que firmarme la comanda. Suerte en tu reunión mañana. Gracias.